Bueno, justamente hemos visto los primeros segundos de este documental, Bayamo Intrépida y Natural, pero tenemos la dicha hoy de contar en el estudio con su realizador, el doctor en ciencias Juan Ramírez Martínez, un honor tenerlo por acá, presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Granma, pero además formó parte mucho tiempo y sigue formando parte de nuestra televisión provincial. Bienvenido, maestro, a usted le debo el gran honor de participar, de formar parte de esta familia, así que siempre lo diré donde quiera que me pare. Es un placer tenerlo por acá. Y más cuando nos trae un trabajo como este, que ha sido, sabemos, obra del amor que usted siente por esta ciudad que cumplió 510 años ya. Sí, buenas tardes a usted y buenas tardes a todos los televidentes. Muchísimas gracias por invitarme, sobre todo para conversar de este documental, que fue un trabajo bastante duro, bastante arduo, porque creo que aquí sí se cumplió la máxima de que había que buscar recursos por todas partes y la máxima de la solidaridad. Sí. Muchas personas que participaron pusieron todo por Bayamo y de una manera espontánea, gratuita, etcétera, porque es un documental donde nosotros intentamos, y creo que de acuerdo a la opinión de los televidentes y del público asistente a las salas, se logró hablar de la historia de Bayamo, pero no la historia contada como un programa histórico tradicionalmente, sino a través de la música que ha motivado Bayamo en algunos compositores. Con leitmotiv, entonces, sí. La música. Entonces, la música es la esencia, es un documental musical. Ah, qué bien. Es un documental musical, algo que yo tenía siempre en mente hacer, y todavía dentro de la música me quedan cosas pendientes por hacer que vamos a ver si próximamente las podemos lograr. Pero vamos haciendo toda una trayectoria, empezamos a buscar toda aquella música que tuviera que ver con Bayamo, con personajes de Bayamo, con la historia de Bayamo, y logramos reunir cerca de 50 musicales, y de esos tuvimos que hacer una selección que nos diera la dramaturgia y la coherencia para lo que queríamos contar y cómo lo íbamos a contar. Una cronología, por supuesto. Una cronología que a veces tiene algunas rupturas, o sea, tiene algunos flashbacks que nos vemos obligados a hacer, pero que una de las cosas curiosas es que la mayoría, yo diría que ahora mismo, que un 90% de los musicales utilizados son autores locales, autores de la provincia. Y esto a mí me parece que es de gran valor. No sé, más genuino, más auténtico, sí. Claro, porque hay algunos musicales a los que teníamos que acudir, lógicamente, como Bayamo en coche, porque es un clásico. Exacto, ¿no? aunque Adalberto no haya sido bayamés. Aunque Adalberto era camagüeyano, sí. Y lo hizo con Son 14 de Santiago, con Tiburón Morales. Pero que se convirtió en todo un clásico este musical. Y así, ¿cómo lo íbamos a hacer? Entonces, conversando con el equipo, que fue un equipo bastante amplio, como les decía, muchachos que se estrenaban haciendo también algunas cosas, que empezaban ahí haciendo algunos de los, digamos, de las especialidades cinematográficas que no eran las habituales de ellos, decidimos que lo íbamos a hacer con una narración. Y ahí está una persona que yo quiero y admiro mucho, ahora pertenece al grupo Andante, que es Yudexi de la Torre. Ah, cómo no, sí, que es la actriz, sí, locutora. Es una gran persona también, y que una de las cosas que tiene es que cada vez que le llamo nunca me pregunta nada, me dice, ¿cuándo empezamos? Y así, con Yudexi trabajando también, algunas figuras que estaban ya un poco digamos, retirada de los escenarios. Ahora están viendo a Mayra Castañeda, que no estaba muy activa, pero que es una voz y que canta unas canciones. Imprescindible en la música de Bayamo. Sí. Y entonces, está Mayra Castañeda, está Felipe Arévalo, Arturo Jorge. Arturo Jorge, lo vimos, sí, ahí. Sí, muchas canciones alegóricas a la ciudad. Pero buscando, una de las cosas que yo buscaba era que estuvieran las personas que viven aquí, los que trabajan para Bayamo, los que aman a Bayamo desde una forma diferente, porque usted puede amar a Bayamo, estar en otro país, en otro lugar. Exacto. Pero el que está aquí es diferente.
Porque estaba pisando la tierra, que la tierra esa, como decía Martí, sí. Esa que es la de amar a la patria verdaderamente. Y entonces, con esta gente, los llamamos y muchos de ellos acudieron enseguida. Ahí estamos viendo una imagen de Udexi, sí. Que los diseños de vestuario fueron también diseños concebidos para la obra. Sí. Sí, ahí la vemos llevando ropa blanca con matices azules y todos los vestuaristas, maquillistas. La realización de este documental, quiero decirte que realmente a mí me satisfizo mucho y cada vez que lo veo me satisface muchísimo. Documental que lo filmamos con un formato que ya no existe aquí. Sí. Se hizo con mini DV. Obviamente. Y sin embargo, todavía mantiene una calidad tremenda la imagen. Yo decía, si pudiéramos, las nuevas tecnologías que hay, restaurarlo, tal vez pudiéramos hacer una remasterización. Pero bueno, en sí, esto es lo que yo quería decirle. El documental está ahí, está disponible aquí en el Centro de Cine. Se puede llegar y pedirlo y se lo no, sí. Y online lo tiene también publicado, profe. Yo realmente no sé si llegaron a publicarlo online, porque como estaba en DVD tenían que convertirlo, etcétera. Y los muchachos de la página quedaron conmigo que lo iban a hacer. Y perfecto. Me pidieron la autorización y yo le dije que sí, que podía. ¿Entonces sería en qué página en caso que ya se llegue a saldría a por Video Crisol y por aquí Video Crisol. Y por la televisión? Sí, que fue una colaboración de Video Crisol con un guión. No, cuando eso, Video Crisol no estaba todavía. Están los que hoy forman Video Crisol, sí. Pero bajo el sello de El Silencio, que es una productora que hicimos nosotros, que mantenemos aún. ¿Cómo no? Pero usted ha hecho unos cuantos trabajos, sí, con ellos ya. Sí, la televisión jugó un papel muy importante, porque bueno, lo hicimos todo con los recursos de aquí y un apoyo incondicional, como hasta ahora, gracias a Dios, siempre lo he recibido de la televisión cada vez que acudo, a pesar de que ya estoy un poquito distanciado, porque sí, nada más que hago un programa con las otras funciones, pero siempre respondiendo. Bueno, muchísimas gracias entonces, profe, por presentarnos este video. Vayamos intrépido y natural, además haciendo honor a las palabras del maestro, del apóstol José Martí. Muchísimas gracias, Juan Ramírez, por tenernos acá esta primicia y a usted también por acompañarnos. Estaremos hablando también en el tiempo que nos queda de Jardín Botánico, de la Ceiba, un árbol que también es muy conocido y muy querido, y otros temas que llegan desde el Monumento Plaza de la Patria, así que no se lo pierda.